días, buenas tardes. Muy buenos días, distinguido provincia Altagracia, a todos mis hermanos queridos, los medios de comunicación. Para mí es más que un honor y un privilegio el poder, el tan que sea unos instantes con este calor humano de la prensa representativa de esta República Dominicana, especialmente la provincia de la Altagracia. Quiero aprovechar este escenario para decirle a todas las autoridades civiles y militares, a todo el pueblo, señores, por el amor a Dios, respaldemos nuestra prensa, respaldemos a nuestros medios de comunicación, no lo dejemos caer solo. Que he visto que se han dado casos de camarógrafos, que sus derechos han sido violados, han sido atropellados, mas sin embargo, han habido personas que se han prestado, señores, para tratar de salir con sinvergüencería. No es fácil el trabajo que hace un camarógrafo, no es fácil el trabajo que hace un director de prensa, no es fácil el trabajo que hace la prensa constantemente, día tras día, arriesgando su vida. Y es un llamado que primero quiero hacer a todos ustedes, televidentes, que ustedes están viendo este programa, ustedes están viendo a todas, me están viendo a mí ahora, pero hay un equipo de trabajo que día tras día arriesga su vida para llevarle a todos ustedes las informaciones. Defendamos a nuestros periodistas. Hermano, lo vemos ubicado en la parte frontal del destacamento de aquí de la 25 Compañía, con dos cámaras. ¿Qué se debe? Nosotros estamos haciendo una investigación profunda sobre un hecho que se dio hace un tiempo atrás y no puedo darle los detalles hasta que no tenga la confirmación segura de qué se trató. Ahora, nosotros dentro de unos días, ustedes pondrán por seguro, usted conoce mi boca, le daré, óigame, una respuesta contundente sobre los atropellos, sobre algunas cosas que se dan en esta provincia de la Altagracia, y óigame, de manera arbitraria. Por ejemplo, hermano, díganos, detállenos alguno. Pero el caso específico que usted está. El caso específico, ustedes saben aquí que las autoridades, mire, civiles y militares, muchas veces se manejan bien, pero muchas veces no se manejan bien. ¿Entiendo? ¿Ustedes están entendiendo? Muchas veces no se manejan bien. Hay muchas veces hay arbitraria. Por ejemplo, ustedes saben que la laguna de Nisibón, la policía mató a un haitiano, ¿verdad? Ajá. ¿Eh? Sí. La policía de Nisibón mató a un haitiano. Entonces hay cosas que a veces dicen, no, que mataron a un haitiano. Señores, mataron a un ser humano. Ya son cosas que necesitan una investigación profunda sobre el tema. Se dice supuestamente ese haitiano que hay que quitarle la pistola a un policía. ¿Qué coño quería pitar ninguna maldita pistola, mi hermano? Esa es la maldita vaina que aquí tenemos que acabar. Aquí hay que hacer una investigación profunda, porque siempre nos llevamos de que la policía no entregue un maldito expediente diciendo, ah, no, trató de atracar a un policía, pero por el amor a Dios. Busquen la realidad de los hechos. Eso fue un crimen, coño, abusivo que se hizo en contra de ese nacional haitiano, no joda. Ayer cayó un policía abatido en La Romana. Pero pregunto, ¿cayó un policía abatido por qué? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Ustedes conocían a Samaná? Pero ¿qué era Samaná? ¿Qué hacía Samaná? Pero fueron violados sus derechos. Sus derechos. Y yo realmente no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Óigame. ¿Usted está buscando excusas? No. Yo en ningún momento estoy de acuerdo con que se mate a nadie. Porque los activistas de derechos humanos, los que defendemos la vida, ¿entiendes? Y la muerte de Samaná, Samaná era amigo mío, yo lo conocía. Yo soy de La Romana. Y si a alguien le dolió la muerte ¿quién de era Samaná, entonces? Samaná era un oficial, igual un oficial de la policía que aquí hacía su trabajo allá constantemente, ¿entiendes? Una persona que se dedicaba a su trabajo policial constantemente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La muerte de Samaná, a mí como activista de derechos humanos, a mí me dolió. Ahora, se menciona mucho la muerte de Samaná, pero también hay que mencionar la muerte de ese nacional haitiano. Ese era un ser humano también. Una trulla de haitianos mataron en la zona sur a un miembro del ejército nacional. Eso hay que enfrentarlo. El Estado tiene que ser enérgico con esa situación. ¿Y los derechos el humanos Estado, salen ahí en defensa? Los derechos humanos tienen que salir en defensa de ese tipo de atropellos. 100% tienen que salir en defensa de ese tipo de atropellos. Porque yo no estoy de acuerdo con que ningún nacional haitiano venga a la República Dominicana a atropellar sus derechos a ningún ciudadano. Hermano, lo vemos a usted que representa la zona de Bávaro, pero ha hecho más hincapié aquí en la provincia de la Altagracia. ¿Será que los compañeros suyos no hacen el trabajo o qué ha pasado aquí en la provincia, en el municipio de Cabecera? ¿Los compañeros en qué sentido? O sea, que lo vemos a usted en la comisión que usted representa. Miren, yo soy... ¿Por qué no lo hacen lo de aquí, lo que usted está haciendo? Mira qué pasa. Yo soy Secretario Nacional de Derecho Vigente. Óigame bien, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada el 10 de diciembre de 1948 ante el Pleno General de las Naciones Unidas, se establecieron en diferentes países activismo de derechos humanos.
en República Dominicana no es solamente un equipo de derechos humanos que existe. Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, existe Derecho Vigente, existe Derecho Sin Rostro. Entonces, ¿qué pasa? Yo pertenezco a una organización de derechos humanos que se llama Derecho, Yo pertenezco a un organismo de derechos humanos, óigame bien, que se llama Derechos Vigentes, el cual a mi compañero trataron de asesinarlo, trataron de matarlo, que duró un mes en cama. Pero finalmente, hermano, ¿los de aquí están haciendo el trabajo, sí o no? No. Porque cuando viene otro de otra jurisdicción. Es que yo pertenezco a Derechos Vigentes, los demás pertenecen a la Comisión de los Derechos Humanos. Otro pertenece a la Comisión. Yo pertenezco a Derechos Vigentes. Gracias a ustedes, hermano querido. Bueno, importante ahí la...